Buenas, buenas. Ahora le vamos a contar cómo fue nuestro 3 meses por Venezuela. La idea era ir a Panamá, pero como se habilitó la frontera en Paraguachón, nos metimos de cabeza a Venezuela. Y en la península de Coro disfrutamos de las preciosas Salinas y del faro San Román. Y también de un exhaustivo control de contrainteligencia. Fuimos, creo que, elegidos y la excepción, pero eso preferimos olvidar. Después de ese mega control, hablamos con Néstor, que es uno de los líderes del grupo de apoyo a viajeros de Venezuela, y nos convenció a que sigamos. Entonces caímos en Chichiriviche, en la casa de Vivi y César, y con ellos nos volvimos a enamorar de Venezuela. Y hasta llegamos a considerar comprar un terreno aquí en el lugar para estar cerca de esta maravillosa familia. Recorrimos con ellos playas, cayos, pero no logramos recorrer todo el área. Y llegó el día de mi cumpleaños y también la despedida. Es la noche de tu día, todo lleno de alegría. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias. Y seguimos ruta, porque nos estamos yendo junto a un paraguayo en Maracay a comer un asado con Tito y familia. Y nuevamente probamos el ron venezolano y vimos cómo se produce. Llegamos a Caracas y por supuesto que subimos al teleférico al Ávila para comer algunas fresas. Hicimos esta ruta muy poco transitada, desde La Guaira hasta Higuerote. A la noche nos quedamos en un cuartel de bomberos. Al siguiente día llegamos a Boca de Uchire, entre masajes, fogatas y flamencos. Y en lechería nos reciben las guacamayas y Néstor, nuestro ángel guardián en estas rutas venezolanas.
también conocimos a Sebas, Luis, Carolina, entre tantas otras personas. Nos fuimos a la Isla de Plata y disfrutamos del mar caribeño. También pasamos por Mochima. Pero teníamos que apurarnos porque Venezuela juega con Paraguay en Maturín, así que nos fuimos rapidito a Maturín, en donde nos sorprendieron también el grupo de apoyo de allí. Y la felicidad nos duró poco, porque perdimos. Down through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was profound. All the odds were against me, so I picked up the pace and now. Y no podíamos creer que existieran termas en el mar, yendo camino al agua de Moisés. Rápido nos fuimos a la Isla Margarita para esperar a nuestros amigos Armin y Rosana, que venían de Paraguay.
y nos divertimos muchísimo. Recorrimos un poco y conocimos mucho. Como ellos regresaron a Paraguay, nosotros también regresamos al continente. ¿Por qué? Sí, porque en Lechería reparamos al Yatutá y navegamos por los canales de la Venecia venezolana. Y pasamos por Caracas para reencontrarnos con nuestros amigos Valery y Emanuel. Y darles un abrazo. Y nos fuimos a Mérida. Ahí conocimos a Tito, quien nos mostró la producción de papas y también vimos los frailejones. Y el Parque La Venezuela de Antier nos enseñó tanto sobre la cultura y las costumbres venezolanas que estuvo genial visitar. Por supuesto, no nos podíamos perder el teleférico más alto del mundo. También quisimos subir a la Virgen de la Paz en Trujillo, pero esta vez no se dio, así que seguimos a Barquisimeto. Llegamos a San Felipe, a La Guaquira, y conocimos el proceso de cacao.
y para despedirnos del mar elegimos a Cuyagua, en donde le conocimos a este señor Maximiliano, un genio de la pesca. En Puerto Ordaz no podríamos pasar sin conocer el Parque de la Llovizna, y ahora acompañados de Aldo y María, con quienes íbamos a encarar el proyecto Gran Sabana. Y recorrimos un poco lo que pudimos en el tiempo que teníamos todavía. Fue maravilloso. Hay tanto más por ver acá en la Gran Sabana. Toda esa inmensidad. Pero la verdad es que tenemos que ir despidiéndonos. Tenemos que salir de Venezuela. Ahora estamos llegando a la aduana después de casi 3 meses de estar acá y bueno, de haber pasado uno de los mejores momentos de nuestro viaje. Así que vamos a hacer ahora sí nuestra salida. Ya habíamos pasado acá para cargar combustible y volver. Y ahí no te piden trámites, pero ahora sí tenemos que hacer nuestra salida del país, así que vamos a hacer eso. Y la idea es hoy llegar a Boa Vista. Buenas, ¿cómo está? ¿Todo bien? Ahora sí queremos hacer salida. ¿Van a salir? ¿Van a sellar? Sí. Bueno, hoy un día de eso que nos da gusto, difícil, pero estas huellitas nos alegran, una de las tantas huellitas que nos dejan Venezuela. Hasta pronto, muchísimas gracias. Bueno, queremos dar gracias al grupo de apoyo que nos recibió tan bien aquí en Venezuela. Sin ustedes, equipo, nosotros no hubiéramos pasado así como pasamos. No nos hubiéramos sentido como nos sentimos. Y creo que también eso, esa misma forma de actuar que tiene el grupo de apoyo, también sentimos después en otra gente que no está dentro del grupo de apoyo, pero que tiene el mismo espíritu. De mi parte, me sentí súper, súper cómodo en Venezuela y estoy muy agradecido con ustedes. Y cuesta encontrar palabras para agradecer. Creo que va a haber un antes y un después
de Venezuela para nosotros. Y son todos bienvenidos a Paraguay. Les esperamos y ojalá pronto podamos volver. Gracias, gracias. Aquí estamos en la frontera entre Brasil y Venezuela. Tienen un lindo corpóreo, Venezuela, murales, pero ya está saliendo rumbo a Brasil. Así que vamos a mostrarle un nuevo país.